20 personas integran el equipo de trabajo de la Asamblea Local de Cruz Roja en Marbella, que se reparten entre la propia sede, el Centro de Personas Sin Hogar y las instalaciones de San Pedro Alcántara. Al frente de ellas, desde finales de diciembre, está Susana Radío, que asume el cargo con ilusión y responsabilidad firma porque la labor de esta organización es muy necesaria para los más débiles. Entre los primeros objetivos a cumplir, sumar nuevos socios y voluntarios, reforzar la sede de San Pedro con un horario más amplio y cambiar el sistema de entrega de alimentos. Queremos cambiar hacia lo que llamamos tarjeta monedero, ¿no? Que sean convenios con algunos supermercados para que se les pueda facilitar alimentos de primera y bienes de primera necesidad, pero claro, no es, que no sea una entrega directa pues de alimentos que a lo mejor ellos no suelen utilizar. Radio ya conocía el trabajo de Cruz Roja gracias a su colaboración anterior en diversos programas, como el que trata de lograr la inserción laboral de personas vulnerables. Para ellas se prepara un itinerario que puede prolongarse hasta un año. Asistencia jurídica, psicológica o formativa de preparación al mercado laboral, para la que es clave la implicación del sector privado. Tenemos empresas muy importantes que colaboran con nosotros, que colaboran con Cruz Roja, empresas de Marbella que habitualmente colaboran con nosotros y contratan a un buen número de personas. De hecho, bueno, este año pasado han sido 91 las personas que han encontrado empleo a través de Cruz Roja. La nueva presidenta considera que, siendo capital del turismo de calidad, Marbella no deja de ser una ciudad de contrastes. Por ello, desde hace años están en marcha programas que se fijan especialmente en zonas con mayores necesidades, al frente de los cuales está un técnico de Cruz Roja. La persona que hay colabora desde tramitar el ingreso mínimo vital con las personas que allí viven, a, bueno, si tienen algún problema jurídico, psicológico, pues prestarles asesoramiento, o a cómo tienen que manejar el móvil también, a veces, ¿no? Tenemos, y hay una persona, como comentaba, en coordinación con los servicios sociales municipales, que trabaja allí permanentemente, en Las Albarizas, por ejemplo. Actualmente, Cruz Roja Marbella cuenta con cerca de 400 voluntarios y 2.700 socios.